gente que está sacando conjeturas. Sí. Ahora, en nada, en segundo vamos a hablar con un astrólogo. ¿Lo pedís, lo tenés? Esto es tremendo. Pero presentalo vos, por favor, que es tu espacio. Yo solo acompaño. No, por favor, yo lo banco mucho a Juan Crucirius, lo sigo hace años, te lo quiero decir. Él es astrólogo y hay que tomarse la astrología muy en serio. Y me gusta que la abordás. No, yo lo sé, pero en los medios a veces se aborda de un lugar como de banalidad. No, yo le suelto la mano al Pulpo Pol, pero a Juan Crucirius no. Aparte, o sea, el Pulpo Pol. El trabajo, Pollo, es muy exacto el que hace Juan Cruz, a quien le vamos a dar la bienvenida porque lo tenemos con nosotros. No solamente hace predicciones deportivas, sino políticas. Habló de Argentina campeón del mundo, habló del retiro de Federer, bueno, habló de todo. Juan, ¿cómo estás? Te saluda el Pollo y Agos, ¿todo bien? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Pollo, Agos, un gusto. Más allá. Bueno, ¿dónde estás? ¿Qué es ese fondo? La Vía Láctea, ¿no? Pues yo soy medio bastante brutón. ¿Qué es el fondo? Sí, Júpiter. El sistema solar, ahí vemos la Tierra, un planeta que es importante, que es Júpiter, ¿no? Que está asociado al éxito, a los honores, cuando hablamos de las características aplicadas a la vida práctica, ¿no? Me encanta. Vamos a arrancar con... ¿con cuál querés arrancar? ¿Con cuál clásico querés arrancar? ¿O lo sabes vos o hago eso? No, seguro que quieren arrancar con el Boca River. Como quieran ustedes. Bueno, vamos Boca River, dale. Estudié en profundidad Boca River. Dos variables, la carta natal de los clubes, que es la fecha y hora de fundación, y además hice una investigación histórica de que, en qué signo estaba la luna, los clásicos que se jugaron desde 1970 a la fecha. Este domingo la luna va a estar en el signo de Tauro. Sí, desde 1970 a la fecha se han jugado 11 superclásicos con la luna en este signo. ¿Y? Y ha ganado Boca, ganó 6, hubo 4 empates y solo una victoria de River. Lo cual se desprende que esta luna en el signo de Tauro favorece mucho a Boca, o podríamos decir es bastante desfavorable a River, ¿no? Porque de solamente de 11 partidos ganó solamente uno River. Además, si analizo las cartas natales de los clubes para esta semana... Pero pará, Juan Cruz, perdón que te interrumpa, pero la predicción con la carta natal... ¿Quién da que gana el fin de semana? Porque te queremos preguntar por otros tantos clásicos. ¿Quién gana según la astrología? La tendencia por la luna entonces se inclina para Boca. ¿Quién gana? Boca. Claro. ¿Boca? Exactamente. Astrológicamente está mejor Boca para el superclásico del domingo. ¿Y tira resultado eso o no? ¿O es solo la victoria, los 3 puntos? No, solamente el resultado, la precisión de los goles y demás, del resultado a nivel de goles, no. Sí, la tendencia del ganador, ¿no? Y no hay minutos, porque yo te sigo, Juan Cruz, y sé que a veces pones en tal minuto, y te seguí mucho en el Mundial con Argentina, que la pegó toda, y decías, minuto tal, hay posibilidad de gol, minuto tal, ¿hay alguno que tengas ahí que tengamos que anotar? Sí, eso lo estoy publicando esta noche ahí en Juan Crucirius, en mis redes. Pero un adelanto. De los minutos, lo estoy terminando de estudiar, Agos, por eso no lo... No bien. Llegué Está a bien, tenerlo me gusta. Ahora. Tiro la caña y hay que ir a pescar más tarde. Pará, Juan Cruz, vamos por Independiente. ¿Para dónde juegan? ¿En dónde juegan? En cancha de Racing. Bueno, Racing Independiente. Racing Independiente. Ah, acá tenemos uno Racing, y uno, ¿eh? Racing Independiente viene con buena astrología Independiente. Ahí está. Pero la pucha, En la segunda mitad de este año iba a tener una remontada. Esto lo venía diciendo ahí en mis redes. ¿Te ves? Hay que ver si la alcanza. Yo creo que se va a llevar un buen resultado. Del cilindro, Juan, ¿no? ¿Juega de visitante Independiente? Sí, sí, juega de visitante en el cilindro. Nah, empatamos es un buen resultado, ganaron nada. Yo te hablo como hincha, así que... Bueno, yo creo que Independiente no va a perder este clásico. Tevez va a sacar un buen resultado, porque astrológicamente tiene un viento a favor. Bueno, y queremos ir también al nuevo gasómetro, porque hay muchos hinchas de San Lorenzo Huracán que está peleando la permanencia. ¿Qué va a pasar? ¿Quién está mejor aspectado? Porque no hace futurología, pero si no te cuenta quién está mejor aspectado para lo que se viene. A Juan Cruz, perdón. Exactamente. Ahí muy bien, está muy bien Huracán. Por eso yo dije, le comento a ustedes que se va a salvar del descenso. Huracán tiene una muy buena astrología, no va a descender. Por eso pongo unas fichas astrológicas para que haya una sorpresa en el nuevo gasómetro. Puede ser triunfo de Huracán. Mirá. Allí en la cancha de San Lorenzo. O al menos no creo que pierda Huracán en ese clásico. Y como les digo, me parece que se va a salvar, esto por el análisis astrológico de su carta natal de fundación, se va a salvar holgadamente del descenso.